line in the land, you just lose it. The idea is that it's effectively a commodity grape, so they're going to maximize yield, maximize what they get out of their thing. Do you want to ask? Estás listo para ir 2, 3, 4 años. This project is kind of a back to the roots, back to the land. We say old is the new in the Maule. What we're doing in Movi is trying to answer to an opportunity in the world today of people who are into food and into living better and into eating better. They're interested in not, how do you say, ostentatiously expensive bottles of wines, but they're willing to spend a little more. We're saying instead of people spending $12.95, they're going to spend a little, maybe perhaps north of 20, but south of 35. Compostaje que hacemos nosotros para fertilizar los campos, los vitalizamos con hierbas medicinales que pasan en restos de animales para aumentar la vitalidad o la energía de vida del compostaje y también de la tierra posteriormente al agregar este compost al viñedo, a la tierra. Entonces la tierra se vivifica, la tierra tiene mayor energía de vida, por lo tanto produce de manera más sana, de manera más vital y con mejor calidad. La idea es hacer realmente un vino a mano, respetando toda la pureza de la uva que nos entrega nuestros viñedos orgánicos y biodinámicos y traducir eso de cierta forma acá también en la bodega. O sea, ¿qué es lo nuevo? Lo nuevo es que lo que está demandando hoy día la sociedad, esto lo responde. O sea, eso es lo nuevo, ¿eh? Que son inputs que se generan en el campo, porque tenemos animales, tenemos guanos, tenemos tés especiales y usamos mucho los microorganismos. Los microorganismos benéficos es nuestro mayor logro tecnológico, por decirlo de alguna manera, que nos permite tener plantas sanas. Un poquito más.